inicia el año y por supuesto queremos saber cómo estuvo MAPFRE, una de las empresas también reconocidas a nivel nacional e internacional. Queremos ver cómo cerró el año pasado y todas las novedades que traen también para este 2022. Para ello ya le tenemos a la señora Raquel, que nos va a estar comentando todo lo que se viene, todas las innovaciones, concursos. Hay un concurso increíble, la verdad que qué envidia sana, señora Raquel, ¿cómo está? Muy bien, un gusto. Muchas gracias primeramente por estar aquí. Sí, realmente hoy estamos aquí para premiar a nuestros ganadores del año 2021 y develar también el destino de nuestra próxima convención del 2022. Así que hay muchas expectativas. También vamos a contar cómo cerramos el año, un excelente cierre. Bueno, y muchas novedades. Qué gusto poder saber que entonces están en positivo. Cuéntenos a detalle también. Esta convención me mencionaban que ya es algo que se hace todos los años. Quiero conocer un poco de la historia. Bueno, MAPFRE, no solamente a nivel de MAPFRE Paraguay, sino a nivel mundo, realiza sus premiaciones a la red comercial, a sus agentes afectos, a sus agentes delegados, a los agentes e intermediarios en general que confían en MAPFRE Paraguay y que nos representan día a día ante la sociedad. Entonces, esta convención particular de MAPFRE Paraguay, la que vamos a premiar ahora, su destino es Cuba. Vamos a viajar a Cuba y la siguiente convención que vamos a develar esta noche. Bueno, van más de 35 personas que son los ganadores y además le acompaña lógicamente un grupo de MAPFRE. Bueno, el 2022, como todos sabemos, a nivel país va a estar un poco difícil. Sin embargo, MAPFRE es una empresa súper sólida, una empresa de muchos años, no solamente en Paraguay, en España, a nivel mundial. Y lógicamente aspiramos a tener un buen año 2022. We'll be right back.